La primera sesión del juicio tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Madrid, el 26 de junio de 1889, ante una expectación sin precedentes. Miles de personas se agolpaban frente al juzgado tratando de hacerse con uno de los escasos sitios disponibles en la sala, o para ver la llegada de los acusados. Entre los asistentes habituales estaba el escritor Benito Pérez Galdós, quien escribió una serie de atinadas crónicas para el diario argentino La Prensa. Como muestra de la importancia del caso, basta decir que Nicolás Salmerón, diputado de las Cortes y antiguo presidente de la Primera República, había aceptado hacerse cargo de la defensa de Ginia de manera desinteresada. Otro de los aspectos destacables es que por primera vez se aceptó la presencia como acusación de la Acción Popular, ejercida por varios de los periódicos más importantes de Madrid: La República, El País, La Iberia, El Resumen, El Liberal y La Opinión, cuyos directores consideraban que todo el sumario estaba plagado de irregularidades e intromisiones políticas. La mayoría de aquellos periódicos opinaba que Ginia solo era una cabeza de turco y que su participación en el asesinato había sido secundaria, siendo Varela como autor y Millán como instigador los verdaderos responsables. Durante el juicio, la actitud de la criada no ayudó precisamente a su credibilidad. Llegó a confesar que había sido la autora del crimen tras discutir con su señora por haber roto un jarrón, pero luego cambiaría su versión para acusar a Varela. No era algo inesperado, ya que en sus distintas declaraciones, Ginia cambió en al menos 20 ocasiones su versión, unas admitiendo su culpa y otras culpando a Varela, e incluso atribuyendo el asesinato a su amiga Dolores. Llegó incluso a decir que había entrado a servir a doña Luciana para ayudar a su hijo a robarle. Entre todas estas versiones resulta imposible saber cuál era la verdadera o si alguna de ellas lo era. También se destacaron datos relevantes, como el hecho de que el perro de la casa, que no toleraba a los extraños, hubiera sido narcotizado, o la relación previa que se descubrió entre Ginia y Millán. La criada había vivido varios años con el cojo mayoral, dueño del bar situado enfrente al mismo de la Modena, al que Millán era asiduo, por lo que probablemente ambos se conocían mucho antes del crimen. La sentencia se dictó el 29 de mayo de 1889 y por ella fue condenada Ginia Balaguer por el delito de robo con homicidio a la pena de muerte. A Dolores Ávila, como cómplice del expresado delito, a la pena de 18 años de reclusión, absolviéndose a los procesados Vázquez Varela, Millán Astray y María Ávila Palacios. Ginia escuchó la sentencia impasible, pero su cómplice Dolores Ávila lloró desesperadamente como si fuera ella la que iba a ser ejecutada. Ginia fue, para el sentir general, un chivo expiatorio al que era necesario sacrificar. Los abogados lograron retrasar la revisión del proceso hasta el 11 de abril de 1890. Nicolás Salmerón solicitó la exhumación del cadáver para practicar una segunda autopsia, pero su petición fue desestimada por el tribunal. El 19 de junio de 1890, ante 20.000 espectadores madrileños, Ginia Balaguer fue agarrotada en un patíbulo construido sobre los muros de la cárcel Modelo. Poco antes de morir, gritó: «Dolores, 14.000 duros». Una misteriosa frase a la que no se encontró significado. Entre los asistentes a la ejecución estaban los escritores Emilia Pardo Bazán y Pío Baroja. El cuerpo de Ginia permaneció 9 horas en el lugar de su muerte con fines de ejemplaridad social. Hay quien sostiene que la sentencia fue en realidad fruto de más de cierto rencor social burgués contra una sirvienta que una verdadera voluntad de esclarecer los hechos, y que Varela se libró de responder por sus acciones. Transcurridas esas horas, fue descolgada del patíbulo, llevada a la enfermería de la prisión, donde fue amortajada por los hermanos con el hábito de la Orden de San Francisco y llevada al cementerio del Este,
donde recibió cristiana sepultura en la parcela 35A. Con ella fue la última ejecutada públicamente en Madrid. Hubo alteraciones de orden público. Los estudiantes apedrearon el Ministerio de Justicia. Se solicitó el indulto para Higinia Balaguer. El Consejo de Ministros, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, rechazó la petición y así la sentencia del Tribunal Supremo no tenía más remedio que cumplirse. La reina argente quiso ejercer su derecho de gracia perdonando a Higinia la pena de muerte, pero el Consejo de Ministros le informó que no era conveniente. Años más tarde, el Pollo Varela se vio envuelto en otra muerte de extrañas circunstancias, esta vez a causa de una prostituta que cayó desde un piso alto de la calle Montera. Por este acto sí fue culpado y condenado por un tribunal donde pasó 14 años en el penal de Ceuta. Según cuenta Antonio Lara en El crimen de la calle de Fuencarral, Varela logró rehacer su vida y con algún dinero prestado montó un taller estudio de fotografía que tuvo cierto éxito. Por las connotaciones de su apellido firmaba sus trabajos como Vázquez. Las técnicas las aprendió en su estancia carcelaria. Poco más se sabe en la actualidad de este caso, que tiene varias lagunas. Con las consecutivas obras que hubo en las correspondientes calles, el 109 desaparecería. Si no me equivoco, del 108 pasa al 111 y lo que en antaño era el 109 ahora es el 95. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.